Hermanos y hermanas, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Jesús anuncia que vuelve al Padre y se nos presenta como el camino que nos lleva a su casa, hacia nuestra casa. Y por eso, Él es el camino para hacer del mundo la morada temporal de la familia humana. Sin discriminaciones, sin desigualdades, la Eucaristía de hoy debe animarnos a retomar el camino que nos marca Jesús para poder llegar al Padre. Esta celebración se ofrece por el eterno descanso de Peter Wang, Marjorie Wessel. También oramos de manera especial por todas las madrecitas del mundo en este día dedicado para ellas. El celebrante de esta Eucaristía es el Padre Antonio Tupiza. Iniciemos nuestra celebración con el canto de entrada. Iniciemos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. En este día especial dedicado a nuestras madres, ponemos ante el altar del Señor cada una de sus intenciones. Agradecemos principalmente por el regalo de la vida y de la fe que ellas nos han transmitido. Agradecemos por aquellas madres que tenemos la gracia de tenerlas entre nosotros y oramos también por aquellas mamitas que partieron de este mundo al encuentro con el Señor para que Él sepa recompensarlas por toda su abnegada y noble vocación de madres. Para que nuestra celebración agrade al Señor, reconozcamos humildemente que somos pecadores e invoquemos con esperanza su misericordia. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres que ama el Señor. Todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, el prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Palabra.
Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, palabra librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí por las obras, créanlo al menos por ellas. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Como siempre, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios se nos presenta en cada ocasión y en cada circunstancia como un bálsamo en nuestras vidas, como un bálsamo que alegra nuestros corazones y los llena de esperanza en un mundo incierto. Pero si nosotros nos aferramos a la fe, a la vida, a la oración y en la confianza en Dios, sabemos que es posible un mundo nuevo, un mundo diferente, donde todos nos abracemos en la misma fe, en la misma caridad como hermanos. Porque por medio del sacramento del bautismo formamos eso, formamos la nueva familia de Dios, donde todos somos hermanos, donde tenemos a Cristo como nuestro camino, como nuestro referente que nos lleva hacia la meta, que es estar en comunión plena con Él, en la felicidad eterna junto al Padre. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este contexto doloroso que vive el mundo, azotado por la pandemia que ha acabado con la vida de tantas personas, donde muchas familias siguen allí en el aislamiento, en el distanciamiento, confinados allí en el temor, en el pánico, en la desesperación, el Señor hoy nos quiere alegrar con su palabra y decirnos que no tengamos miedo, porque si creemos en Dios, también estamos llamados a creer en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. La primera comunidad cristiana o la iglesia primitiva entendió claramente el mensaje del anuncio y del envío de Jesucristo, de la proclamación del mensaje y del anuncio del evangelio a todas las naciones. Vemos la primera lectura que nos habla de los hechos de los apóstoles, cómo la comunidad de creyentes, la comunidad de fe, los discípulos de Jesús iba creciendo. Y en la medida que iba creciendo, las obligaciones o las exigencias se volvían cada vez más fuertes, más requeridas por quienes dirigían esta comunidad
es decir, los doce apóstoles. Ellos dedicados a la oración, a la palabra y a la Eucaristía, características propias de la comunidad primitiva. Todo lo tenían en común, compartían y celebraban la vida en comunidad. Nadie pasaba hambre, todos tenían. Pero sucede que, como crecía el número de los discípulos del Señor, había cierto descuido por los pobres y las viudas. Es así que los apóstoles, por la imposición de las manos, eligen a siete hombres probos, llenos de sabiduría y de espíritu, para que cumplan esta misión de diaconía, esta misión de servicio, y es la misión de la Iglesia, llamada a servir a los más necesitados, aún no siendo el fin o el objetivo o la misión principal de la Iglesia. Porque todos sabemos que la misión principal de la Iglesia es la salvación de las almas. Sin embargo, no descuida a los más necesitados. En estas últimas semanas y meses de confinamiento, de cuarentena que vive el mundo, hemos visto la tarea de la Iglesia que se ha desplazado en el mundo a través de los movimientos eclesiales, a través de los apostolados y grupos parroquiales, donde ha ido transmitiendo la palabra de Dios, donde ha ido compartiendo los dolores de muchas familias. Allí vemos el compromiso de nosotros como Iglesia, como piedras vivas, como nos habla la segunda lectura de la carta del apóstol Pedro. Allí estamos nosotros llamados a responder con nuestra vida, con nuestro testimonio, y responder allí con nuestra vocación cristiana, a la que cada uno ha sido llamado. Nosotros como consagrados, como religiosos, como sacerdotes, y ustedes también como comunidad viva, como Iglesia viva, como Iglesia doméstica, con sus oraciones. Es hermoso escuchar que en medio de estas tormentas y de incertidumbre que vive el mundo, es hermoso escuchar cómo las familias van creciendo y se van fortaleciendo día a día en la confianza en Dios, en la oración, apreciando la palabra de Dios, y la palabra de Dios va tomando fuerza y va tomando esa dirección que debe conducirnos a nosotros, queridos hermanos. Frente a un mundo hostil quizás, frente a un mundo donde se van perdiendo los valores y los principios humanos y cristianos, hoy Jesús nos hace una revelación en el Evangelio. Jesús se autodefine, se declara y afirma que Él y el Padre están siempre juntos. Nos llena de esperanza y nos dice: no pierdan la paz. Yo soy el camino que les lleva al Padre. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Jesús, antes de mostrarnos la verdad, nos muestra el camino. ¿Y qué entendemos nosotros por el camino? El camino es el cumplimiento de la palabra de Dios. El camino son sus mandamientos, son la fidelidad a la Iglesia, es la acogida del mensaje. El camino es vivir en comunión con la Iglesia a través de sus pastores. La verdad no es una idea, la verdad es una persona. Cuando muchas de las veces nosotros sostenemos un criterio, una verdad, una ideología, un pensamiento, cada uno quiere defender esa posición. Muchas de las veces, sin importar a veces la vida de las personas, defendemos una posición, aunque estemos errados, pero no queremos dar brazo a torcer porque nos falta la humildad. Hoy Jesús dice: la verdad no es una idea, la verdad soy yo. Y quien quiera conocer la verdad tendrá que recorrer el camino que Cristo lo ha transcurrido con su vida, con su ejemplo, hasta la muerte en cruz. Cristo es la verdad revelada del Padre. Este discurso de despedida se desarrolla en el contexto de la última cena. Jesús les anuncia su partida al Padre, su retorno al Padre. Yo vine del Padre y hacia Él regreso, pero allí les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. Jesús responde ante la incredulidad de Tomás, ante la falta de confianza de Felipe, les dice: yo soy el camino,
Nadie va al Padre si no es por mí. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dice, quien ve a mí, ve al Padre. Queridos hermanos, ¿cuál es el camino que nos ha marcado el Señor? ¿Cuál es la respuesta que nosotros queremos dar? Sabemos que el camino del cristiano no es un camino fácil. El camino para entrar a la vida eterna, Jesús lo dice, es un camino estrecho, es un camino difícil, angosto. ¿Cuáles son los medios, los recursos para nosotros alcanzar el cielo y la vida eterna? Es asumir con responsabilidad cada una de nuestras obligaciones, cada uno cargando con su cruz. El Señor nunca nos prometió y nos dijo que el camino del discipulado iba a ser un camino sencillo y fácil. El Señor nos dijo, el que no carga con su cruz no es digno de ser mi discípulo. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que siempre nos muestre cuál es el camino que nosotros debemos transitar. Que el Señor nos siga revelando esas verdades que nosotros queremos escuchar, esa verdad que viene de Dios, esa verdad que nos mantiene viva la esperanza. Que Jesús se muestre para nosotros como la vida y la vida en abundancia. En este día, queridos hermanos, que celebramos a nuestras mamitas, damos gracias a Dios por aquellas que están entre nosotros. Pedir a Dios que la siga bendiciendo, que la siga protegiendo por su abnegada labor, por su noble vocación que ellas cumplen en este mundo. Porque ellas han sido para nosotros madres y maestras en el amor a Dios, en la fe. Que Dios bendiga también a quienes llevan el sustento al hogar, sacrificando y arriesgando su vida, especialmente por las enfermeras, por las personas dedicadas al cuidado de los enfermos, médicos, personas que, dejando a un lado su vocación de madre, están arriesgando su vida para cumplir su vocación como responsables de la salud. Pedimos también por aquellas que sufren, para que el Señor siempre sea su consuelo y la Virgen María, nuestra Madre, esté allí para protegerlas y que ella siempre sea una inspiración en su camino de fidelidad, de obediencia, de amor, de entrega y abnegación. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por medio de Jesús, nuestro camino hacia el Padre, presentemos a Dios las necesidades de la Iglesia y del mundo y digamos, Señor, muéstranos el camino. Todos. Señor, muéstranos el camino. Por la Iglesia, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, oremos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo asista con su fuerza y con su gracia y pueda conducir la barca de Pedro por senderos seguros, oremos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, oremos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón,
para que descubran en Cristo camino, verdad y vida. La imagen viva del Padre, oremos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Por los enfermos, los sin techos, los emigrantes, los que sufren a causa de esta pandemia que azota al mundo o cualquier otra forma de dolor, para que encuentren en el Señor resucitado su fortaleza, oremos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Por las almas de los siguientes difuntos: Nicolasa de Cañizales, Flor María Quirós, Gustavo José Luis y Adriana Hernández, roguemos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos, para que encontremos en Cristo el camino que conduce al Padre y seamos piedras vivas en su iglesia, oremos al Señor. Señor, muéstranos el camino. Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida que nos conduce hacia la patria celestial. Confiamos totalmente en ti y nos abandonamos a ti con la esperanza de un mundo nuevo, de un mundo lleno de amor, de esperanza y caridad. Por eso acudimos a la maternal protección de la Virgen María, nuestra Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. En el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y hace más de 2000 años, Jesucristo en el altar es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y los santos, San Francisco, San Antonio, el santo cura de Ars, nuestra patrona Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Thank you.
acogiendo las palabras que Jesús nos ha revelado en su Evangelio, que nadie va al Padre si no es por Él, unámonos al Padre de todos con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo nos damos un signo de comunión fraterna. He aquí Jesús, el camino, la verdad y la vida. Es Él el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrezcamos esta comunión como acción de gracias al Señor. También ustedes desde sus hogares participen de la comunión espiritual, agradeciendo al Señor por el don de la fe y de la vida. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar y de la Eucaristía. Te amo por sobre todas las cosas. Mi alma tiene deseos y ansias de recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que me separe jamás de ti. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios eclesiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, quisiera dirigirme con un saludo fraterno a nombre de quienes hacemos la parroquia de Santa Rosa de Lima, nuestro párroco, el Padre George, mi persona y todos los sacerdotes, a cada una de ustedes, mamitas, en este día especial. Sabemos que el Día de la Madre no es solamente o se celebra solo hoy, sino todos los días de nuestra vida, todos los 365 días del año. Que este no sea una excusa para recordarlas, sino que todo momento, con nuestras palabras y con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, expresemos la gratitud hacia ustedes. Sabemos que jamás podremos hacer nada comparado o nada podrá compensar toda la labor que ustedes han hecho a lo largo de su vida por nosotros, pero sabemos que Dios sí sabe recompensar a las personas nobles y buenas como ustedes. Quiero enviar mi saludo a mi mamita allá en el Ecuador, en Galápagos. Sé que me está viendo en esta transmisión. Y quiero decirle pues que la amo tanto y que esta Eucaristía ha sido celebrada con mucho sentimiento y gratitud. I would like also to thank Jennifer, Barbara, and Teresa and Daisy today in Mother's Day that we are celebrating. Thank you for all your dedication. May God bless you, and the Blessed Mary can be the best model to follow Jesus in your life, to teach your children. It is not easy, but with the grace of God, you can do it. So thank you for all. Que Dios siempre bendiga a nuestras mamitas y las proteja de todo mal. Preparado una oración para ellas como un justo homenaje en su día. Señor Jesús, te agradecemos la vida que hemos recibido de nuestras madres y reconocemos en ellas tu amor y tu ternura. Las madres como María lo dan todo por sus hijos. Ellas están presentes en todos los momentos de nuestra existencia, amándonos, enseñándonos, guiándonos, educándonos y sobre todo enseñándonos a amarte a ti y a nuestros hermanos. Te damos gracias por este don que nos llenó de alegría profunda y nos hace comprender el valor y el regalo de la vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un bendecido domingo para todos y una bendecida semana.